Hola gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Bueno, estoy un poco low battery porque estoy dando la vuelta al día. Todavía no me acosté, son las 10 de la mañana me parece. Diez y media, ¡opa! Eh, le pegué de largo toda la noche, estuve trabajando en esta presentación que les traigo y quería terminarla sí o sí hoy porque... porque sí, porque no quiero que pase más tiempo... En realidad, este, ustedes saben que yo soy docente de anatomía, y docente de cirugía, no soy infectólogo, pero les traigo una presentación de cómo creo, cómo pienso desde mi punto de vista como médico general para lo cual me formé eh, y en lo cual adquirí cierta capacidad de lectura y de investigación, cómo deberían ser las pautas para que ustedes se manejen respecto de esta tremenda, tremenda, tremenda amenaza que tenemos. Este, en América ahora. Eh, obviamente que puede estar sujeto a muchos errores esto, porque no es mi experticia, pero bueno, eh, no veo tampoco mucha comunicación por parte de, de colegas. Lo que hay está a un término, si bien es muy simple para nosotros, no hay nada para la gente, para el personal no médico. Y esto que les hice es para informar a, a, a la gente que no está dentro del ámbito médico, algunas dudas que tienen, que me fueron planteando, y algunas pautas de manejo que podríamos adoptar. Eh, obviamente que todo es charlar y debatible y no soy el dueño de, de la verdad. Y vuelvo a repetir, no es mi experticia. Cuando se sucedió esto de que explotó el, el tema de la pandemia hace un par de semanas, a mí habitualmente me contactan personas, chicos, gente o por Instagram, o por, o por mail, o por, o por WhatsApp, y me hacen preguntas de medicina, diferentes cosas. Y me pidieron que hiciese un video explicando, o dando las pautas de alarma, o de conducta, o los protocolos a seguir respecto del coronavirus y de esta pandemia que tenemos. A lo cual mi respuesta fue que, que no podía, porque no es mi experticia. Yo no soy infectólogo, entonces hasta es irrespetuoso para los colegas que yo me ponga a hablar de pautas de coronavirus. Pero viendo que la situación está compleja, viendo que, que la gente no entiende la gravedad del caso y viendo la ausencia de letras por parte de algunos colegas, yo no, veo, no encuentro información para la gente del tema, no veo. Veo lo que dicen los noticieros, que está lleno de chantas. Este, y como yo no soy un chanta, me puse a leer un poco y les armé una presentación con cosas básicas este, para que la puedan entender todos y podamos de una buena vez darnos cuenta que estamos frente a una situación grave. Eh, hay un audio que, es, de vuelta toco el tema del audio, que se filtró hace unos días, era un audio que no tenía los fines que tiene esta presentación, ese audio era un audio casero, dicho en un momento de, de una movilización emocional para un grupo de amigos, en un chat cerrado, este, que que quizás fue un poco ríspido y un poco duro, pero a veces las cosas tienen que ser eh, ríspidas para que las podamos entender, porque si no, este, no tiene sentido engañarnos, menos ante la crisis y la catástrofe que vamos a tener, eh, porque la realidad es esa. En ningún momento mi intención fue alarmarlos ni hacerlos sentir mal ni mucho menos, pero tenemos que entender que estamos en una situación de alarma, estamos en una situación de gravedad la cosa viene complicadísima, muy, muy, muy complicada. Este, y la verdad que ayer fue el primer día de, de que se decretó la cuarentena y fui al hospital y vi que estaba todo el mundo en la calle. todo el mundo en la calle. la gente no entiende. no entiende. no entiende. entonces, este me estaba por duchar para cenar y dije tengo que hacer algo y bueno acá está lo que les traje. Esta imagen la hice a la tarde. Dice ayúdanos ayudarnos, ayudarnos. Solos no vamos a poder. Eh, yo trabajo en un hospital chico que tiene una terapia muy chiquita con cinco camas. Este y, y la verdad que solos no vamos a poder. Entonces lo que les suplicamos, les rogamos que por favor no salgan de la casa y respeten la cuarentena, porque es la única manera de, que tenemos de atrasar esto. No lo vamos a impedir, no lo vamos a frenar, lo vamos a atrasar un poco para que nos vaya dando tiempo para poder hacer algo, para que no tengamos que lamentar situaciones tremendas. Y el que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que lo quiera entender, que lo entienda. La realidad es esta. Nos estamos exponiendo a un, ante una situación, grave, donde el mundo entero, Europa entera, nos está gritando a, a, a llanto abierto lo que está pasando y no lo queremos ver. Es increíble lo que está pasando y no lo queremos ver. El virus solo no puede transmitirse, necesita de nosotros, necesita de nuestros cuerpos como huéspedes y transmisores. Así que en la medida en que nosotros no nos expongamos al virus, no nos exponemos al virus, no lo vamos a seguir este... Esparciendo, y cómo lo hacemos quedándonos en casa en Europa está haciendo estragos. En Europa está haciendo estragos. Evitemos perder a la gente que queremos, porque nos va a tocar gente querida o nos puede tocar a nosotros. Entonces, tenemos que entender cómo es la cosa. Yo les pido que por favor vean este vídeo hasta el final. Les pido por favor que lo vean hasta el final. Este bien. ¿Quién es este muchacho? Este es el famoso coronavirus. Hasta, es lindo el guacho, fíjense. Son lindos estos bichos. Este, los coronavirus son. Los virus son un, unos microorganismos que, que están formados por proteínas. Este, no vamos a hablar de la biología molecular de los virus porque ni yo la sé tampoco, ¿no? Pero los coronavirus viven con nosotros desde hace mucho tiempo y son los que nos dan el resfrío común, este, nos pueden dar una neumonía. Nada grave, nada grave. Este, en el 2002, uno de estos coronavirus se, se, se acantona en la parte respiratoria y nos da un cuadro respiratorio grave. Y ahí aparece uno de los coronavirus que ya dejó de ser hasta ahí para hacerse complicado. Este, se hace una, una epidemia que se localiza y se termina, no, no se lamentaron grandes, grandes víctimas. 2002 y ahora aparece este coronavirus que los infectólogos llaman SARS-CoV-2 SARS es de síndrome respiratorio agudo grave y COV de coronavirus y 2 porque es el segundo del, del 2002 este es otro este está mutado es un virus que eh, se importa, no es nuestro, no tenemos solamente vino por avión, el, 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 el muy maldito. Esto es un mapa mundo, es un planiferio, ¿sí? Esto es América, acá estamos nosotros. Esto es eh, África, Europa, Asia, y Oceanía, Australia. Fíjense, esto es Asia y acá está China, eso es China. Si lo ampliamos, eso es China. ¿Sí? Fíjense dónde está. Está en el reverendo culo del mundo, lejísimo de nosotros. Este, en China hay una ciudad que se llama Wuhan. Wuhan es este, la capital de la provincia de Hubei, o no sé cómo se pronuncie. El tema es que los chinos tienen una cultura muy diferente a la nuestra. Eh, que a veces no podemos entender, pero bueno, ellos tampoco nos entenderán a nosotros. Eh, tienen hábitos alimenticios muy particulares. En, en Wuhan hay un, un mercado, que es un mercado de mariscos, está al sur de la, de la ciudad, y vende animales exóticos porque ellos comen animales, eh, compran los animales para comerlos, los compran vivos. Y en ese mercado este, venden cualquier clase, clase de cosa rara. Este, ratas, los chinos comen muchas ratas y les gusta, estas están cocinadas, fíjense, no hay, no hay ninguna sepsia, lo venden en la calle, ¿no? Este, y también comen animales, eh, compran animales este, vivos, a nosotros nos horroriza esto, obviamente, eh, gatos, perros, monos, chanchos, este, ciervos, los venden vivos. Y también este, hasta víboras y culebras. Eh, esa es la dieta que ellos manejan. Moluscos, pescados. El tema es que en este mercado se convive con una zoonosis tremenda, porque están los, los, los animales vivos, con todos los parásitos que tienen y todos los microorganismos que tienen, los virus y las bacterias. Y está el hombre y, y, y se hace una, una cosa rara y los bichos pasan de la persona, del, del, del animal al hombre. Y nos encuentran en la vuelta, el virus tiene la capacidad de mutar. Cuando el virus llega, a un virus que no es humano, no puede desarrollarse en el humano. Se desarrolla en la especie que es, pero a veces muta, busca la vuelta, y le engancha y se nos mete. Entonces pasa a ser un virus agresivo para nosotros. El tema es que este, se genera un brote de una neumonía, Hacia diciembre del 2019 hay un brote epidémico de una neumonía que es de origen desconocido, más que un brote porque no es una epidemia en sí, porque, eh, bueno, no vamos a entrar en las definiciones de epidemia, de pandemia, de, de cosas que no vienen al caso, pero bueno, aumentan, empiezan a aparecer neumonías, este, algunas graves, que no sabían cuál era la causa. Eso fue hacia el 8 de diciembre, se cree que fue un poco antes. A mediados de noviembre, que empezaron a, a tener esta, esta patología. Y eran los trabajadores del este, mercado este. El 31 de diciembre, China se da cuenta que estaba eh, frente a un, un caso problema y reporta al grupo de casos a la Organización Mundial de la Salud, como una neumonía de origen desconocido. A los 700 trabajadores del mercado los aíslan rápidamente. Fíjense cómo el sistema sanitario de trabajó perfecto, se, se enfrentaban a una este, eh, bomba biológica y cómo enseguida pro, se manejaron, aislaron a los trabajadores, los trabajadores cumplieron con el aislamiento y junto con ellos a 400 médicos que los habían visto, médicos y personal de salud. Hacia el primero de enero, al otro día. No esperaron nada. Al otro día cierran uno de los mercados más grandes de la ciudad. No les importó nada. Lo cerraron. El 31 de diciembre reportan el caso y el 1 de enero lo cierran. Y ya para el 6 de enero tenían aislado el virus. Y saben que es un virus coronavirus, pero que no es igual a ninguno de los coronavirus conocidos. Este, y 10 días después, una semana después, buscan la forma de... Eh, idear para poder diagnosticarlo. Hacen una, una reacción, este, que no importa el nombre, se llama PCR, pero bueno, es, es un, un, un estudio especial, que no se hace así nomás, que hay que saber hacerlo. Bueno, ellos lo, lo logran ubicar, orientar, este estudio que ya existe, pero orientarlo para la detección del virus, y lo detectan. Entonces aparece esta, esta enfermedad nueva, desconocida, que no tenía asidero. Dicen que es por comer sopa de, de murciélago, pero en realidad no es eso. Ya para el 16, entre el 9 y el 16 de enero, tienen los tres primeros muertos. Uno el 9, uno el 14 y otro el 16, o, o más o menos por ahí. De enero. Primeros tres muertos el 16 de enero. Este, a mediados de enero llega el virus a Europa. El virus tiene un periodo de incubación que va entre, que tampoco se sabe muy bien, pero se supone que puede llegar a ser hasta 14 días, entre 5, 1, 14 días, algunos dicen hasta 24 días. Se toma como promedio 5 días y medio, pero se toma 14 para mayor seguridad. Entonces, ese es el periodo en el que se supone que no va a haber síntomas. Y ese es el periodo que uno tiene que quedarse guardado por, este, hasta ver si hay o no hay manifestaciones clínicas. A aquella gente que estuvo expuesta, obviamente. Eso se llama cuarentena. La cuarentena nace con, con, con la peste bubónica, la peste negra que atacó a Europa en, en el siglo XIV, que borró la mitad de la población de Europa. La peste negra era una bacteria, esta que también se originó en China y que viajaba en una pulga. Eh, la bacteria viajaba en la pulga y la pulga viajaba en las ratas. Y los barcos llegaban a Italia, miren igual, eh, al, sur, al, al norte de Italia. Y, y la pulga, que, que todavía me acuerdo de la Xenófila Chiopis, llevaba, este, la rata llevaba la pulga la pulga llevaba la Yersinia Pestis, que era la que hizo la, la peste negra. Este, fue una de las grandes, de las grandes pandemias. Pandemia cuando la, la epidemia se extiende a otros países, territorios extensos. Eh, es, y esto también, esta, esta, esta pandemia por, por este SARS-CoV-2 va, va a quedar marcada en la historia de la humanidad. Como cuando el hombre descubrió América o como cuando llegó a la Luna. La realidad es esa. El virus llega a, a Europa y explota en este. Bueno, está diciendo lo de la neumonía. Lo de la neumonía, lo de la um, cuarentena. Con lo de la peste bubónica se. se, se Creía que el, el virus, la bacteria, la Yersinia, este, podía vivir hasta, hasta 39 días. Entonces se daban 40 de observación. Por eso salió de cuarentena. Entonces, todo periodo de observación, independientemente del tiempo que sea, se llama cuarentena. En este caso hicimos cuarentena, pero son 14 días. Porque es lo que se espera que es el tiempo que tardamos a tener síntomas. Si después de los 14 días, por ejemplo, yo estuve con alguien que viene, vino de, de una zona roja, vino de Europa. Y este, me expuse a esa persona. No sé si tengo el virus. Entonces tengo 14 días para quedarme guardado en aislamiento, que es lo que no ha hecho esta gente. Toda esta gente que nos está contagiando a nosotros es la que volvió de Europa y no hizo el aislamiento. Negó, escondió, mintió. Criminales. Completamente criminales. Bueno, el tema es que si durante esos 14 días no tengo ninguna clínica, ningún síntoma, listo no tengo la enfermedad. O fui un paciente asintomático, que es otra, otra posibilidad que podemos tener, que ahora lo vamos a charlar. A mediados de enero llega a Europa el virus y este, China termina con 81.013 casos confirmados y 3.255 muertos. En este, del 9 de enero al 19 de marzo. Fíjense cómo en un mes y 20 días... Eh, tuvieron 81.013 casos confirmados y 3.255 muertos. Los casos confirmados son una parte de los infectados, porque al principio se le hace el test a las personas para ver si tienen o no coronavirus, pero cuando ya está explotado de gente, no tienen tiempo de hacer test, solamente tienen tiempo de tratarlos. Entonces, eh, este 81.013 casos confirmados son los confirmados por este, PCR. No quiere decir que sean los que hayan tenido. Hay muchos, muchísimos más. ¿Qué podemos saber de, de este virus? Es un virus que se origina en este bicho. En realidad tampoco sabemos si se origina el bicho, pero es muy, 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 muy parecido al virus. Que este, ataca casi en un 99,5%, 99%, 99 al pangolín. El pangolín es como una mulita, como un mamífero asiático que este, los, los eh, chinos se los comen. Entonces este, lo tienen en, en, los, en los mercados y el virus que afecta al pangolín mutó y empezó a afectar al hombre. Y hizo esta, esta catástrofe que, que está haciendo. Este, si nosotros, los coronavirus, los seis coronavirus que hay, o cuatro, seis, no sé cuántos son, tienen un, un, un coronavirus padre que ese sí viene del murciélago. Por eso se cree que eh, mezclaron todo y dijeron que era por comer sopa de murciélago. No era por comer sopa de murciélago, sino que saltó del, del, del bicho, ya sea de la materia fecal, no se sabe, o por secreciones del bicho, el humano las incorporó, el virus se pudo desarrollar y empezó a transmitirse de humano a humano. Y ahí hizo esta, esta, este dominó que, que es increíble, catastrófico. Miren, acá está el pangolín, ¿sí? con su hijito durmiendo. Hasta, hasta es tierno, por el hecho. Si nosotros miramos la foto del, del mercado que les puse hoy, fíjense, ahí está el pangolín. Ahí lo tienen pobrecito enjaulado para hacer la foto se pixela porque no es de muy buena calidad, pero fíjense, ahí entre las, entre las víboras está el pangolín vive ahí el bicho hasta que lo compre alguien, mientras tanto se comparten bichos entre ellos, con el hombre, con todo eso, qué, qué culturas particulares. ¿Qué es lo que sabemos del virus? No les voy a hablar de la, de la biología molecular del virus, es un virus ARN, bueno, no, no importa todo lo que podemos saber, podemos decir, pero lo que sabemos es que se eh, va a tener afinidad por el aparato respiratorio, ¿sí? tiene un, una gran afinidad por el aparato respiratorio. En los pulmones tenemos unas bolsitas que son los alvéolos, que están formadas por, por células, que son las que nos permiten oxigenar la sangre este, y nos permiten respirar. Cuando se nos mueren los alvéolos, se reemplaza por un tejido fibrótico y tenemos un problema, perdemos, perdemos capacidad para respirar. Entonces, estas este, bolitas que tiene acá como coronitas, ¿sí? como coronita de Cristo que tiene acá, son las proteínas de membrana. Es una glucoproteína de membrana, no importa. Es como una llave que va a encontrar dentro del eh, alvéolo del pulmón la, la, el complemento, el epitope, la cerradura. Este es el epitope y encuentra el otro. Este, lo que hizo el virus fue cambiando la forma de su cerradura hasta que enganchó con la de nuestros pulmones. Y ahí no lo sacas más. ¿Sí? Este, más o menos eso es lo que hace el virus entra por vía respiratoria y hace una patología respiratoria y sale por la respiración con la saliva. Nosotros cuando eh, hablamos salivamos, sale, sale saliva y cuando estornudamos sale mucho más. Un estornudo puede llegar hasta 12 o 15 metros. ¿sí? Eh, por ejemplo, el sarampión, el virus de sarampión, es un virus muy finito, muy chiquitito que sale con gotitas chiquitas de saliva y puede llegar a infectar hasta personas que están hasta 15, 10, 15 metros de donde está la persona infectada. Puede contagiar, es por eso que tiene tanta contagiosidad el sarampión, es por eso que es tan importante que estemos vacunados contra el sarampión, porque una persona que esté infectada contagia a 15, es una barbaridad, y esas 15 a otras 15 y es exponencialmente altísima la, la, la capacidad de... De transmisión que tiene el sarampión. Ahora, este Este virus es gordito, es pesado. Entonces, cuando uno uh, tose, el virus cae al toque. Lo más lejos que lo podemos llegar a, a disparar, porque son gotas gruesas, más de 5 nanómetros, son micrómetros, no nanómetros, más de 5 nanómetros, micrómetros, micrómetros. Bueno, lo que fuera. Este. Es gordito, entonces más que un metro de nosotros no se va. Si yo estoy infectado y toso, <coughs> va a caer al metro. ¿Eso qué nos hace? Nos hace que si nosotros nos corremos y tomamos una distancia con la gente de un metro y medio mínimo, no tenemos prácticamente riesgo de que nos llegue a nuestra vía aérea lo que esa persona está tosiendo. Es importantísimo que entendamos esto. Pero hay un problema. El virus se queda en el medio. Se queda en un picaporte, se queda en una mesa, se queda en el piso, se queda donde fuere. Y de ahí, nosotros, eh, el virus puede vivir, no se sabe, dicen que vive tres horas, que vive tres días, ocho, hasta ocho días en el vídeo, dijeron. Este, diferentes cosas que leí, ¿no? Son, son también. Mmm, no no, no están muy dicho, porque es muy nuevo todo. El tema es que de donde esté el bicho uno se lo mete por la boca y entra en nuestro organismo y ya nos infectamos. Ese es el problema. No tanto que nos tosan, sino que nos lo pesquemos con la mano. Por eso es que decimos que la mano, en este caso, es nuestra principal enemiga. Las manos son nuestras principales enemigas en esta pandemia, en esta catástrofe que nos está aconteciendo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? ¿Qué es lo que va a sentir el paciente que se enferma, que se le mete el bicho? ¿Qué es lo que vamos a sentir? Eh, y acá es donde vamos a aclarar las cosas para que, eh, bien tranquilos, no es un audio mandado a, a los pibes que se van a jugar a la pelota, esto es, es bien tranquilo, lo vamos a escribir, lo vamos a entender, lo vamos a razonar juntos. Este, por lo general. El 80% de las personas no van a tener clínica o van a tener algo muy leve. Son asintomáticos, no tienen síntomas, absolutamente nada. Lo que no quiere decir que no contagien, no se sabe si contagia o no contagia. Y algunos dentro de ese 80% van a tener síntomas respiratorios leves o moderados, que pueden ser tos, no. En el 92% de los casos, tampoco siempre tiene tos, eh, fiebre, perdón, fiebre, este, va a tener fiebre en el 92% de los casos. Pongamos que va a tener fiebre, va a tener tos y va a tener sensación de falta de aire. Eso de manera leve, puede andar, puede caminar, puede ir, puede hacer su vida normal. Pero en este momento ya sabemos que contagia. Se cree que empieza a contagiar uno o dos días antes de que empiecen los síntomas. Pero el asintomático también podría contagiar, no se sabe. Lo que sí se sabe es que el paciente que tiene síntomas contagia seguro. Es por eso que no tenemos que andar por la calle si tenemos síntomas. Si tenemos tos, fiebre y falta de aire, nos tenemos que quedar en casa. ¿Sí? Una cosa que tiene este, este bicho, que no tienen otros, es que no tenemos ni dolor de cabeza ni moco en la nariz. No hay ni dolor de cabeza ni mocos. Eh, faltó la coma, me parece ahí. Eso lo descarta, lo separa de la gripe, que la gripe también es complicada, sobre todo en los abuelos. La tos puede ser que yo toso y no tengo nada porque me pica la garganta, lo que se llama tos seca, o que toso y saco flema lo que se llama tos productiva, tos con flema, que escupo, con esputo, cualquiera de las dos puede ser. Hasta ahí no pasa nada, cursa como un cuadro que se autolimita en dos semanas, tampoco se sabe bien cuánto. Ahora hay un 20% que va a ser síntomas graves, ese paciente es que se tiene que hospitalizar, ese es el que va a ir al hospital, porque no puede respirar, porque hizo una neumonía importante y porque está teniendo problemas en sus pulmones. Y si no se lo atiende, se lo tiene que atender. De ese 20% de los hospitalizados, entre un 5 y un 7% va a tener un desenlace fatal. Vamos a perder gente, va a morir gente. La realidad es esa. Tenemos que entenderlo. Se nos van a morir personas. Hoy, hoy me escribió una alumna de España que no iba a tomar la clase que íbamos a dar porque se le murió un amigo de 56 años por coronavirus, sin patología previa y sin nada. Y estaba destrozada. Este, esto nos va a pasar a nosotros. Lamentablemente nos va a pasar. Por eso cuanto más nos cuidemos, más lejos o más despacio va a ocurrir y nos va a dar tiempo al personal de salud para que nos preparemos en esta lucha, en esta batalla que va a estar bravo. Este en realidad de lo que he leído, algunos trabajos dicen que este 5 o 7% es del total de los infectados y otros dicen que es de los hospitalizados, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo el 5% de 20 que el 5% de 80%, ¿sí? Sea como sea, este si fuese de los hospitalizados sería un 1 a un 3% de la población, que suponemos que es un poco más. De todos modos, esta progresión se ve en Europa. Acá nosotros no sabemos qué va a pasar, porque nosotros obviamente no somos Europa. Tenemos un 40% de pobreza, desnutrición, hacinamiento. Entonces, la situación es brava. Se viene el invierno. Que se venga el invierno al virus ni le va ni le viene. Porque no es que con el invierno el virus es más malo y con el verano es más bueno. Al virus ni le va ni le viene el clima. No le importa, ¿eh? él no tiene problema. Lo que pasa es que en invierno somos más susceptibles a otras enfermedades a la neumonía aguda de la comunidad, a la gripe, al virus del refrío, a otros coronavirus, entonces se nos mezcla todo. Y después no sabemos qué es qué, y se va la, en medio de la catombe va a estar complicado, pero eh, que venga el invierno nos complica, pero no por el virus en sí, porque al virus lo juega el, el, el verano, no, no le importa ni el verano ni el invierno. Este, y tenemos dos problemas, dos temas a, a, a charlar. Uno que es el grupo de riesgo. Y no podemos evitar nombrar al grupo de riesgo. Porque no podemos negarle la información a la población. No se le puede negar. Hay gente que va a ser más susceptible. Gente del grupo de riesgo y gente que esté fuera del grupo de riesgo. Que tenga una susceptibilidad este, que no se sabe por qué. Entonces, ¿quiénes están dentro del grupo de riesgo? Lo que ustedes ya saben. Los abuelos mayores de 60 años, no tan abuelos, ¿eh? mayores de 60 años, aquellos que tengan una patología pulmonar, un enfisema, un asma, una bronquitis crónica, una bronquiectasia, fumadores importantes, aquellos que tienen patología cardíaca, un insuficiente cardíaco, un hipertenso severo, eh, aquellos que tuvieron una isquemia coronaria, una vagulopatía, que tuvieron endocarditis, cualquier patología coronaria aquellos que tienen patología renal en, en, en plan de diálisis, los pacientes trasplantados, porque ya son inmunodeprimidos, y los pacientes oncológicos en curso de su medicación. Entonces, ese es el grupo de riesgo que más puede sufrir la enfermedad si se la contagia, guarda el, guarda el moño, si se la contagia, si está dentro de este 80% puede no estarlo. Puede no estarlo. Entonces, lo que nosotros sabemos, porque tenemos la experiencia de lo que pasó en Europa, que podemos articular, que podemos hacer cosas, tomar medidas para no contagiarnos, incluso para proteger a grupo de riesgo. Todos tenemos en la familia alguien que tiene esto y estamos desesperados por esta persona. Todos tenemos una, un abuelo mayor de 60 años, la mamá, el papá Est alguien, todos, todos, todos los que están escuchándome ahora van a tener un, un, un grupo de riesgo. Eso no quiere decir que se vaya a morir, ni que se vaya a enfermar. ¿Sí? Si se enferma, tiene más posibilidades de morirse que un pibe joven. Eso es la realidad. Y no lo vamos a negar, yo no lo voy a negar, porque si no, estamos este, generando que se vayan de vacaciones, que no tomen conciencia, que pase lo que pase, que pase lo que pasa. Este, y otra cosa que tenemos importante, otro problema que tenemos, es que el bicho maldito este, tiene una tasa de transmisibilidad alta, es contagia al guacho, contagia bastante. Una persona contagia entre una y cuatro personas, una y media y cuatro, pero bueno, entre una y cuatro. El sarampión te contagia hasta 10 o 15, ese sí que si fuese un sarampión, sí, estaríamos ya, uff, pero este no. 1 este te contagia entre 1,5 y 4 personas. 3. Es mucho, porque esos 3 a otros 3, a otros 3, es una alta transmisibilidad. Esos son los dos grandes problemas que tenemos. Que hay un grupo de riesgo que, que, que nos da vuelta, que nos hacen, está ahí, y que el virus se transmite con mucha, mucha facilidad. Supongamos que estamos, vamos a hacer los números, que para que no, no, no nos desesperemos pero sí para que te tengamos los pies sobre la tierra supongamos que tenemos una ciudad de alrededor de 100.000 habitantes lo que se supone que este virus se supone que este virus va a contagiar al 60 o 70 de la población o sea que nosotros para poder entrar acá tenemos que estar dentro del 60 70 o sea que de eh, 10 personas se van a infectar, 6 o 7. Es mucho, pero la mayoría van a ser asintomáticos. Así que también está bueno eso. Pero sepan que un 60-70% se puede infectar. Entonces, si tenemos una población de 100.000 habitantes, como pueden ser las ciudades medianas, este, si se va a infectar el 70%, tomemos 70, vamos a ser más drásticos vamos a tener 70.000 personas que van a estar infectadas. De esas 70.000, el 80% no va a tener casi nada. Va a tener un cuadro asintomático, que van a ser 56.000. Ahora un 20% va a tener que hospitalizarse. 14.000 personas. Acá ya estamos complicados. ¿Sí? De esas 14.000 personas, 420. Indefectiblemente se van a morir. Suena horrible decir esto. Pero lo que se está viviendo en España y en Italia, eh, que ustedes ya saben, es mucho peor. Eso que dicen que tienen que, este, que optar a quién atender sí, a quién no, es verdad. La realidad es esa. Es la realidad. No lo podemos negar. Y si ustedes se asustan, tomen conciencia y hagamos, porque podemos hacer cosas, no es que esto va a venir sí o sí, lo podemos frenar, lo podemos patear para adelante y dar tiempo a que el sistema de salud lo vaya absorbiendo, lo podemos hacer, no es que esto va a ser inexorablemente así, lo podemos cambiar, pero, la, pero lamentablemente no quieren cambiarlo o no se dan cuenta. Por eso me parece a mí que esconderles la verdad no ayuda. El no alarmarlos, el no asustarlos, no los ayuda. Alarmate, asustate, preocupate por tu abuelo, por tu, por tu, por tu familiar que tiene el riesgo y haz lo que tenés que hacer. En vez de tomar cerveza, quédate eh, cumpliendo la cuarentena que tienes que cumplir para no transmitir el bicho. La realidad es esa. Si no les gusta oírla, bueno, lo siento mucho, pero eso es la realidad. Bien. Eh... ¿Qué es lo malo de esta pandemia? Esta pandemia tiene tres cosas malas, desde mi punto de vista. Otro puede pensar otra cosa. Este, yo he escuchado a algunos infectólogos que parece que heide el virus este. Eh, sinceramente, me da ganas de salir de mi casa, porque lo minimizaba de una manera que, sinceramente, hasta me parecía peligroso. Eso me parecía peligroso. Eso me parecía peligroso. Bueno, este. No es de nuestra universidad, por suerte. ¿Qué es lo malo de esta pandemia? Tres cosas. Uh -huh. La primera que, cosa fea es que nuestro sistema de salud es limitado. Es chiquito. 14.000 pacientes que nos vengan a un hospital, al cestino, al, 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 al de Berizo, al de Romero, es, el hospital no está preparado. La realidad es esa, sepámoslo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El hospital no está preparado. Ay, me voy a enfermar y el hospital no está preparado. Bueno, entonces hagamos cosas para no enfermarnos. Eso. Si yo soy médico y mi paciente me dice, estoy desesperado porque escuché un audio que me dijeron que me voy a enfermar. Bueno, sí, mira, te podés cuidar de esta manera. Mira, ¿sabes qué? Podés hacer esto, 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 esto. Hay un montón de cosas para articular. Eh, en vez de subirme a la histeria colectiva, tratemos de buscar, de prevenir los males mayores. Y no decirte que no va a pasar nada, que esto no es grave, que sí, que no, que pin, que pan. Y después terminamos todos como Europa. El otro problema que tenemos es que tenemos grupos de riesgo. Tenemos grupos de riesgo importantes. Aparte de la pobreza, aparte de la desnutrición, tenemos estos grupos de riesgo que yo les nombré recién. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? ¿Hay algo bueno o es, o es, o es la fin del mundo? No, hay cosas buenas, hay cosas buenas. ¿Qué es lo bueno de esto? Se puede reducir la transmisibilidad. Nosotros si trabajamos en conjuntos como sociedad, el equipo de salud y ustedes como sociedad, si empiezan a mover el culo y ponen las pelotas sobre la mesa y hacen lo que tienen que hacer, podemos reducir la transmisibilidad o retardarla. En vez de que se infecten, se infecten 100 por día, que se infecten 20. Entonces, en vez de recibir 50 en el hospital, recibimos 10. Entonces ya la cosa es otra. Y a medida que se van curando, van entrando, ya se, se circula de otra manera. Nos da tiempo al equipo de salud, que estamos quebrados, para poder frenar esto. ¿Sí? Se puede reducir la transmisibilidad. Y otra cosa que también es buenísima, que es excelente, se puede evitar el contagio de manera individual, pero se puede evitar el contagio. Uno puede hacer cosas para no contagiarse. ¿Cómo? ¿Cómo reducimos la transmisibilidad y cómo evitamos el contagio? Bueno, con un protocolo de intervención sanitaria. Si ya se arma un protocolo que se armó y lo cumplimos, podemos llegar a lograr estas dos cosas en verde que son fabulosas. Perdonen, pero no puedo evitar emocionarme. Este, ¿Y qué incluye este protocolo de intervención? ¿En qué consiste qué es? Uno, el aislamiento, que ya lo tenemos y no lo cumplimos, y dos, es evitar el contacto con el virus. Evitar el contacto con el virus. ¿Sí? ¿Se puede evitar el contagio individual? Sí se puede evitar el contagio individual. Esto es fabuloso para nuestros viejos. Para nuestro grupo de riesgo, podemos evitar que se nos contagien. Yo puedo evitar que mi mamá se contagie. Mi vieja tiene 78 años. ¿Puedo evitar que se contagie? Sí, puedo evitar que se contagie. Mi viejo está en diálisis. ¿Puedo evitar que se contagie? Sí, podés evitar que se contagie. Mi papá es trasplantado. ¿Puedo? Sí, podés. Mi abuela tiene 85 años. ¿Puedo evitar que se contagie? Sí, podemos. Sí, existe la manera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay un gran problema, que es la tercera cosa mala que tiene esto, que es la más mala de todas: que la gente no acata el protocolo. Si ¿Sí? la gente se iba a Claromecó, la gente sigue tomando cerveza, la gente se sigue juntando a jugar a la Play, estando en cuarentena. Ayer fui al hospital y está todo el mundo en la calle, como si nada, como si nada pasase. Y tenemos colegas en, en España que nos mandan audios llorando, desesperados, y ustedes no entienden. La gente no entiende. El que le quepa el sayo, el saco o lo que mierda fuera, que se lo ponga. No lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? La gente no lo va a hacer. ¿Qué va a pasar? Se va a saturar el sistema de salud. Van a entrar 14.000 mil pacientes en 10 días al hospital de Berizo, el hospital va a explotar y no los va a poder atender. ¿Sí? Y de 420 vamos a pasar a 5000. Sí, es así. Vamos a hacer que colapse el sistema de salud. En Italia, en Italia la realidad que están viviendo en Italia es que no pueden enterrar ni cremar a los muertos. Los mandan a otras ciudades porque no dan abasto. ¿sí? En Italia, cuando el paciente entra a terapia intensiva, el familiar no lo puede ver más. Y si el paciente se muere en terapia intensiva, no lo ve tampoco muerto, no los pueden velar. No, no se puede entender esto. ¿De verdad no se puede entender? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante esta crisis? ¿Qué hacemos? Bueno, si ustedes no van a tomar conciencia, si van a ser toda una manga de pelotudos que no van a tomar conciencia, ¿se puede evitar el contagio individual? ¿Yo puedo evitar que mi mamá no se contagie? ¿Yo puedo evitar que mi viejo no se contagie? ¿Yo puedo evitar que mi abuela no se contagie? ¿Sabes qué? Sí, podés. Sí y totalmente sí. Sí, podemos evitar el contagio individual. ¿Cómo? Cumpliendo con el protocolo de intervención. Si el resto no lo quiere hacer. Bueno, las pagaremos nosotros que somos el equipo de salud. Pero ustedes, desde su individualidad, pueden evitar contagiarse. Hay dos formas. Una es el aislamiento y otra es evitar el contacto con el virus. Si ustedes se aíslan de verdad, como se aislaron en China, como lo están haciendo ahora en España, no van a tener problema. Y si evitan el contacto con el virus no van a tener ningún problema y no se van a infectar. Es lo más probable es que no se infecten. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. El aislamiento ya se sabe cómo es. Se quedan en la casa, no salen, no salen, no salen. Se va solamente a comprar provisiones y a la farmacia. La ferretería no sé para qué mierda la pusieron, pero bueno. Van a, la, a comprar provisiones y a la farmacia. Y va una sola persona. Y va cada cinco o seis días. No va todos los días a comprar un poquito de cosa. No compras un kilo de papa hoy, mañana un kilo de batatas. No, no, no. Haces todas las compras de un saque para una semana. Una sola persona sale y compra todo para esa semana. Eso es el aislamiento. Lo que pasa es que los que tienen que ir a trabajar, bueno, eh, lamentablemente, ahora no sé cómo, cómo lo manejaremos, pero... Este, ese es otro problema. Los que tienen la posibilidad de quedarse y no se quedan. Los que tienen la posibilidad de quedarse y no se quedan. No, es increíble. Este, el grupo familiar permanece en el hogar. Todos permanecen en el hogar. No se sale de paseo. No se sale a pasear. Tampoco se reciben visitas. No se reciben visitas. Un metro y medio lejos. No se reciben visitas. Sale una sola persona para el abastecimiento de provisiones y nada más que una. Y cuando esa persona sale, va a tener que cuidarse de no pegarse el virus. Y no es para nada complicado. ¿eh? El virus está en el ambiente. El virus está circulando. Está dentro de algunas personas y está apoyado en las cosas. Está apoyado en la cerveza, en la gaseosa, en el paquete de hierba, está en, en, en la boca de la cajera, en, 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 el, en el pulmón del que pasa por al lado nuestro. El bicho está. Está. Vamos a salir de casa y nos vamos a exponer al virus. Pero es muy simple. No es para nada complicado. ¿Cuándo nos vamos a exponer con el contacto? ¿Cuándo nos vamos, cuando, cuando tenemos que evitar el contacto con el virus? perdón? ¿Cuándo salimos a hacer las provisiones? O cuando finalice el aislamiento. Porque si el aislamiento finaliza y no finaliza la pandemia, igual tenemos que evitar el contacto con el virus. Tenemos que seguir tomando las mismas medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? ¿Qué dijimos de cómo se contagiaba? Por la proximidad. ¿Sí? Esto lo que tenemos que hacer es estar mínimo un metro y medio de las personas. Si nosotros estamos un metro y medio de las personas... Si vamos a comprar el pan y hay una cola, que la cola sea un metro y medio. No, sea, no, sea, no se pueden amuchar. No se pueden amuchar. Un metro y medio mínimo. ¿Sí? De esa manera evitamos que si el que está delante mío en la cola escupe, tose, caga, no me llegue. No me llegue a mi vía aérea. A nuestra vía aérea. Y después tenemos que evitar juntarlo de la superficie. Juntarlo del medio. Y es acá donde las manos son nuestras principales enemigas. ¿Sí? Las manos son nuestras principales enemigas. Cuando estamos fuera de casa, tenemos que evitar el contacto físico, evitar el saludo, evitar la cercanía. No hay más abrazo, no hay más beso, no hay más nada. Bueno, es así, nos cuesta muchísimo. Y una cosa que tampoco tenemos que hacer es el besarnos la mano y tirarla al aire. ¿Por qué? Porque la mano, estando fuera de casa, no puede llegar a la cara. Las manos son nuestras principales enemigas. ¿Es conveniente usar guantes o barbijos cuando estamos afuera? De ninguna manera. Es más, es hasta contraproducente, porque no nos protege para nada. La única forma que usamos barbijos es si estamos con clínica. Y si estamos con clínica, estamos adentro de casa. O sea que no tiene sentido. Salvo que uno vaya, que no haya aislamiento, tenga que viajar en un transporte público y por miedo a que el que está al lado te tosa, ahí sí eh, puedes ponerte un barbijo. Pero si no, no. Y el guante, no. Después te llevas el guante con el bicho a la boca, estamos en la misma. El lavado de manos. Las manos son nuestras principales enemigas. Fuera de casa, las manos son nuestras principales enemigas. Tenemos la costumbre de tocarnos el pelo, la oreja, la nariz. Todo el tiempo nos llevamos la mano a la cara. Bueno, tenemos que empezar a ser conscientes que no nos podemos llevar la mano a la cara. Todo el tiempo pensar, las manos son nuestras principales enemigas fuera de casa. Toco lo que quiera, agarramos lo que sea sin miedo, pero no nos acercamos la mano a la cara bajo ningún concepto. No llevarse las manos a la cara. Complica porque a veces lo tenemos incorporado como, una, como un movimiento automatizado, reflejo. Bueno, estamos con el culo fruncido, pongámonos las pilas para que esto no nos pase. Salimos pensando, no me tengo que tocar la cara, no me, me pique. Es cuanto más te pica, obviamente. Cuando sabes que no te puedes tocar, más te va a picar. Lo siento mucho. No nos tocamos la cara, porque así el, agarramos. agarramos no sé, un, un, un jabón, un paquete de jabón, el, el virus estaba en el paquete porque pasó uno antes y tosió. Yo lo agarro con la mano, el virus se pasa a mi mano, me toco la boca y pasa a mi boca y me lo respiro y ya me infecté. Y fui a mi casa y infecté a todos. Entonces, no llevar las manos a la cara. Y usar soluciones antisépticas. Hay que usar soluciones antisépticas. La Organización Mundial de la Salud que consulté anoche, hoy, no sé ni qué hora es ahora, establece además del agua con jabón para el lavado de manos dos tipos de soluciones antisépticas el bicho choto este tiene estas llavecitas que las barremos se las barremos completamente con lavandina y con alcohol nada más fácil que alcohol y lavandina para romperle este, las cositas estas alcohol al 70% y agua clorada agua con lavandina Así de fácil y el bicho desaparece. El alcohol puede venir al 96% o al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que de, de, la concentración de alcohol es mayor acá que acá. ¿Y por qué tiene que ser al 70? Porque que tenga menos concentración de alcohol quiere decir que va a tener más agua. Entonces va a permanecer más tiempo en la superficie o en la mano, el tiempo necesario para matar el bicho. Porque si fuese alcohol puro se evaporaría al toque. El, 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 el alcohol se, se volatiliza. Entonces tenemos que comprar alcohol al 70%. Sí. Si no hay, si hay al 96%, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos a ojo en tres partes. Saco una, que obviamente no la descartamos, la metemos en otra botella, de lo que sea. Y este, toda, botella, toda botella tiene que estar rotulada. Rotulen todas las botellas. Y ponemos a las dos partes que nos quedan de alcohol una parte de agua. Y ahí tenemos un alcohol al 70%. Así de fáciles. ¿Y cómo hacemos la, la solución clorada? Lavandina, querido. Y una botella de agua. Yo les comento lo que hago. Yo uso una botella de Gatorade. ¿Por qué? Porque es una botella bien dura. Entonces evito que se me, que se, que, que me, se me, me salte, que se me que vieron que las botellas de agua mineral son muy blanditas, por una cuestión ecológica. Entonces, corremos el riesgo de que en la manipulación se nos salte a los ojos. si si bien está, está, está diluida, nos podría hacer mal. La botella de Victoria es bien dura, o si no lo que tengan, no importa. Botella de Coca-Cola se va a cagar, no pasa nada. ¿Cómo se hace la dilución? Según la OMS, Debe hacerse 4 cucharaditas por litro o 5 cucharadas por galón. Nosotros no usamos galón, pero bueno, la página de CS se los quise compartir porque me dio gracia. Un galón son 3,8 litros. Agarran una botella de, de litro y le ponen una cucharada sopera y un poquito más también. Yo le pongo una cucharada sopera y un poquito más también. Así estoy con la boca que la siento, parezco la mulatona. Mejor que soso -so y no que fafá. -fa. Y ahí tenemos nuestra solución. De alcohol al 70% y de este, agua clorada. Perdonen la foto medio choronga, pero la saqué recién, estoy sin dormir, pero bueno, esto, esto, con esto me manejo yo. Estos son unos perfumeros que uso para la ropa, que le tiré a la mierda de perfume, porque no, no tuve tiempo de salir a comprar rociadores. Este es un, un frasquito también este, pulverizador, este, porque no tengo alcohol en gel no conseguí alcohol en gel, llegué tarde. Igual el alcohol en gel no me sirve para nada. No me interesa el alcohol en gel. ¿Por qué no me sirve ahora? Porque lo que yo quiero es rociar superficies. Y el alcohol en gel, la única superficie que rocío es el volante del auto. Para eso sirve. Si no le echo la clorada o el alcohol común. No está viendo alcohol ahora. No se desesperen, ya pronto va a venir. En estos días aparece el alcohol. No se desesperen. ¿Qué lo que hacemos? Lavandina. Una cuchara de lavandina alguien te va a prestar. Y con, con un litro te alcanza un montón. Estás un día entero con, un, con el pulverizador, te alcanza un montón. El tema son las, los pies y, y, y el lavado del piso. Pero un, un, bidón de, de, un bidón de lavandina conseguimos. Y si no, hacemos agua jabonosa. Agua con detergente. Que también mata al bicho. ¿Sí? Y con esto rociamos todo. Este. El auto es nuestro principal enemigo. El auto es nuestro principal enemigo porque al auto llegamos con las manos sucias, porque tocamos todo en el supermercado, en la farmacia donde el miércoles fuimos. Entonces, el volante y el auto es nuestro principal enemigo. Yo igual no se nos va a saltar del volante a la cara, salvo que, que nos rasquemos el ojo, que nos toquemos la nariz. Entonces yo igual cuando subo al auto le paso alcohol en gel al volante y si no tengo le paso la bandina, me quedará destrozado, no me importa, no me importa, acá lo que menos importa, eh, acá tenemos que salvar nuestra vida, es eso, nada tiene sentido más que salvarnos a nosotros y salvar a nuestros seres queridos. Llego a casa y lo que tengo que tratar es de no meter el virus a la casa, bajo ningún concepto tengo que meter el virus a la casa, que seguramente lo tengo en las manos, seguramente porque... Salvo que me haya tosido alguien al metro en la espalda y lo tengo en la espalda, pero el virus, si lo tengo, lo tengo en la mano. O en los zapatos, capaz que me lo, me lo traje dos metros antes de entrar, el que pasó por casa, escupió y me lo, me lo levanté. Entonces, esto es medio relativo, es medio empírico, pero bueno, yo tengo un, un trapo de piso en la puerta de casa con la bandina, el matrimonio de, 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 va a ser este ahora, eh, el trapo de piso con la bandina. No le saqué la foto porque tiene una mugre tremenda. Pero lo que yo quiero es que la lavandina, que me emplaste las patas. Entro a casa, me saco los zapatos, tengo unas chancletas esperándome. Y ya me calcé eso. Lo primero que hago, dejo las bolsas que traje sobre la mesa. La mesa previamente la dejé desocupada. Siempre la tengo ocupada con cosas. Le pasé la solución, que seguramente es este, lavandina. Y las bolsas que están todas contaminadas, las apoyo... Sobre la mesa. ¿Sí? Y después lo que hago, me cambio la ropa, me saco la ropa y la pongo en un canasto ya directamente para lavar. Me saco la ropa y después que me saco la ropa, voy y me amigo con las manos. Me lavo las manos. El lavado de manos en no ninguna ciencia. Que el, que, que el cumpleaños feliz, que pinche que para es una boludez. Se lavan bien las manos, o sea, todos sabemos lavarnos las manos. Laven, piensen, estoy cuidando a mi gente querida. Me, en vez de cantar el Feliz Cumpleaños, piensen, estoy cuidando a mi mamá, estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en mi abuela, este dedo es por mi mamá, este es por mi papá. ¿Sí? Van a ver que no va a ser tan complicado. Si ustedes se ponen las pilas, esto no va a ser tan complicado. Por suerte no nos pasó como en Europa, pero bueno, va, ponele. Eh, después que nos lavamos las manos, ahí ya estamos listos para ir a desinfectar lo que compramos. Por eso a ustedes les dicen, hagan la cuarentena, pero no alcanza con hacer la cuarentena, porque van a traer el bicho a la casa, que alguien les explique. Nadie les explica nada. Nadie les dice, hagan la cuarentena y sigan este protocolo para no traer el bicho a la casa. Bueno, se los estoy contando ahora. Espero que lo viralicen este video tan rápido como viralizaron el audio que no era para afuera. Rocío todo lo que ingresó a la casa. Rocío todos los productos. Los productos vienen envueltos en nylon, por lo general. Todos los packaging son de, de nylon. Los rociamos o con alcohol o con agua o con lavandina. Si el producto viene en cartón, dice, dígase, dígase arroz, hierba, harina, bueno, hay que sacarlo del paquete, meterlo en un recipiente plástico y el cartón, que era el recipiente, lo tiran, lo, tiran, lo descartan. Después que pasaron todos los productos a... Entre comillas, lavandina, alcohol, la esterilidad, limpiamos la mesa. Y ahí hacemos. ¡Ah, ya pasó. Por eso esto no se puede hacer todos los días. Esto se hace una vez cada cinco días, salvo que sea algo urgente. Y si estamos con alguien que nos pueda ayudar, mejor. ¿Sí? ¿Qué hacer con el celular? ¡Ja! Y si pueden no llevarlo, no lo lleven. Si pueden no llevarlo, no lo lleven. Lo que dicen es que hay que lavarlo con el celular, lo no, más choto, porque lo traemos a la cara el celular. Que hay que lavarlo con un paño con alcohol al 50. Yo le doy con lavandina, le doy con alcohol al 70, no me importa nada. De última, cuando pase esto, me compararé otro celular si se me rompe. Y si no puedo, tampoco nada. Yo le pongo alcohol al 70, lo mismo que le pongo a todo. Pero dicen que hay que pasar un paño con alcohol al 50 y evitar no llevarlo. Este ahí está el celular. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos con el dinero? El dinero se pone en bolsa, ¿sí? Ahí está, ahí está abajo está la billetera, el ticket que no sé para qué se lo pedía a los chinos y el vuelto que me dieron. Adentro de la bolsa. Adentro de la bolsa está todo contaminado. Ahí debe haber algún bicho seguro, pero la bolsa no se abre. Entonces la bolsa esta que estaba dentro de las bolsas que traje con la con la este, con la mercadería, la rocío con solución clorada por fuera. Y no la abro hasta no salir a comprar de vuelta. Cuando yo salga a comprar y abra y meta la mano, mis manos se van a volver a infectar, se van a volver a, entre comillas, contaminar. Pero bueno, no me tocaré la cara y volveré a mi casa y repetiré la misma rutina. No es tan, tan difícil, che. No es tan difícil. ¿Cómo nos manejamos con las mascotas? Bueno, esto lo, lo escribí ahí. Medio cansado, estoy tan cansado, pero bueno, depende de qué mascota, después pensé, ¿no? Depende de qué mascota, porque si es un canario, <laughs> queda en la jaula. Con los perros, ¿qué hacemos con los perros? Este, bueno, no deberíamos salir, pero hay gente que vive en departamento y tiene que salir. Bueno, que salga, que, que caiga rápido y entramos. Pero antes de entrar, hay que limpiar las patas. Con lavandina o con alcohol. Manuel... Eh, yo tengo parque, pero él no quiere salir a dar la vuelta a manzana, porque si no, no, no caga hijo, no quiere hacer adentro. Entonces, rapidito, damos la vuelta una cuadra, una cuadra este, hace caca, lo junto, junto con la bolsa, obviamente, volvemos, y ya sabe que le voy a poner alcohol. Entonces espera, levanta una pata, levanta la otra, le pongo alcohol, entra él, me, 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 me paso yo en la bandina, entro, y después me saco la ropa. En realidad cuando lo saco a Manuel no me saco la ropa porque no fui al súper. Y no me puse a nada. Di la vuelta a manzana. Así que en ese sentido no. Pero sí los pies. Miren esto. Mi casa es mi santuario. Ustedes tienen que lograr que su casa esté libre de virus. Que sea su santuario. Y van a estar tranquilos. Saben que están protegidos. Qué mejor que estar en cuarentena. Qué mejor que estar en aislamiento. Están protegidos, están en su santuario, están en su casa. ¿Qué mejor que eso? No hay mejor que eso. Hay que mantener la higiene, lo que a mí me cuesta un poco eso. Eh, hay que hacer un trapeado una vez por día o dos. A mí esto me cuesta bastante. Eh, porque soy... Bueno, me cuesta, qué sé yo. Eh, la técnica del doble balde. No hay que usar dos baldes. Yo, no tiene que ser esto, ¿eh? yo tengo un balde común y un trapo de piso común puse esto porque lo bajé de internet porque para mí la, toda, toda idea tiene que, que ser gráfica lo digo lo escribo lo dibujo y si puedo lo repito solamente por eso entonces doble trapeado pasamos primero todo con agua y detergente agua tibia y detergente si hay tierra barrer yo con los pelos de Manuel tengo que barrer antes agua tibia y detergente primera pasada y la segunda pasada con la bandina en el balde de, de lavandina, un pocillo. En el balde de agua, un pocillo de lavandina. Tibia. Y este el, el, el trapo de piso tiene que estar bien mojado. Cosa que quede. Que tarde más o menos 15, 20, media hora en secarse. Porque si no, no actúa. Tiene que estar bien empapado. ¿Sí? Y si el piso queda marcado, bueno, que quede marcado. Y también hay que pasarle a todo lo que se puede tocar. Picaportes. Yo voy con el rociador y. Pica porte, llave de luz, este, las llaves del lavatorio, de la cocina, del baño. A eso los espolvoreo con eso, le pongo más spray con eso. Estar afuera lo menos posible. Cuando salgamos a hacer las compras, estemos lo menos posible. No hay conocido, no hay compañero, no hay nada. Saludan con la mano de lejos y compramos rápido lo que tenemos que comprar, precisos, y volvemos a casa. ¿Sí? Y acuérdense, en la calle mis manos son mis enemigas y no me puedo tocar la cara. Ya saben que si tienen que toser, nunca tosen en la mano, como el otro, ahí lo tenés. Siempre tosen en el pliegue del codo. El saludo codo con codo, no, nada, ni codo con codo. Al codo con codo te está, está llegando a 50 centímetros de la persona. No nos tocamos, los cuerpos no se tocan. Tosen el codo y hago codo con codo, pero somos, somos de otro planeta. No nos tocamos. No hay saludo como los orientales. Nada. sí Y lo que les dije, yo lo que hago es, me pongo la mano y hago besos a la distancia. Digo, qué boludo, esto es la misma. Me estoy llevando el virus a la boca. Entonces, no. ¿Sí? No beso, no contacto, no abrazo, nada. Un metro y medio. Y tosemos siempre, bueno, eso ya lo veníamos haciendo nosotros. Creo, supongo, espero. Preguntas comunes este, que puedan surgir. Lo que se me ocurrió a mí, porque esto no estamos interactuando con nadie. Referidas al virus, ¿hay forma de curarlo? Sí, haciendo esto que estamos haciendo. Si seguimos el protocolo, lo curamos. Hay un médico, este, un pediatra en Santa Fe, que no me acuerdo el nombre, que subió un audio muy bueno que dice: hay vacuna, hay vacuna, aislate, quédate en casa. Hay, una, hay un antiviral, quédate en casa. Hay una forma de prevenirlo. Quédate en casa. Y sí, hay que, hay, hay que quedarse en casa y cumplir el protocolo. Ustedes cumplen este protocolo, no van a tener problema. ¿Hay vacuna? No, no hay vacuna. Sí, quédate en casa. No hay vacuna. Se cree que de acá un, un año, un par de años se va. Hay voluntarios que se están... Pero no, todavía no hay. Y si hay, va a haber de acá un año. Cuando pase esto para los que, sobre, para los que queden. ¿Me puedo hacer el test? No, ¿qué test te querés hacer? No, no te puedo hacer ningún test. El test se hace al paciente al caso sospechoso. Si tenés clínica, si viniste, si viniste de, de un país rojo, que son todos rojos, pero si viniste de Europa, ya pasó eso. Pero si viniste de un país este, del exterior, tenés que hacértelo, sí. Eh, o aislarte y ver si tenés síntomas, en realidad. Los tests son caros y no se hacen así nomás. El malbran, que es el que lo hace, puede procesar 120 a 180 muestras por día. Más que esas no puede. Y aparentemente hay en cola como 3.000 esperando, o 2.000, no sé. No quiero decir dar cifras porque después no son ciertas y... ¿Cómo se contagia? Se contagia de tres formas sabidas. De manera respiratoria, que me tosan, que tosamos cerca que las, las gotas de saliva lleguen a, a mi vía aérea, Vehiculizado por las manos, esas dos. Ya se sabe que la madre se lo contagia al hijo. No por la placenta, pero sí en el momento que le da la teta, en el que le respira, lo tiene ahí al bebé. Así que sé que ya hay protocolos de cómo manejarse y todo eso. Y la vía fecal oral, todavía no se sabe si puede contagiar. Fecal oral no es que vas a comer caca, ¿eh? es que, por ejemplo, hay alimentos, verduras generalmente, que son lavadas con, lavadas con agua que no son aguas potables, que tienen agua de cloaca. ¿Se entiende? Entonces hay, hay materia fecal, hay hecherichas y ahí puede estar el virus también. Entonces sería fecal hablar entre comillas, no es que estás comiendo caca, sino estás alguien que, que, que eliminó el virus por materia fecal, que no se sabe si se elimina por materia fecal y que este, esa materia fecal fue al agua y del agua fue a la verdura y de la verdura vino a vos. Eso todavía no se sabe, no se sabe mucho. Pero igual hay que lavar todo, ¿no? ¿Se puede evitar el contagio? Obvio que se puede evitar el contagio, con todo lo que dijimos. ¿Se puede evitar el contagio? ¿Sí? Con todo lo que dijimos, se puede evitar el contagio. Respecto de la enfermedad, ¿qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es una persona que vino del exterior de un país de riesgo y que tiene síntomas: que tiene tos, fiebre y falta de aire. O un conviviente de alguien que haya venido del exterior. Si yo estuve en contacto con alguien que vino del exterior y tengo tos, tengo fiebre y tengo falta de aire, soy un caso sospechoso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa. ¿Qué pasa si tengo síntomas? Te quedas en tu casa. Tranquilo, te acostás, te hidratás, te aislás de la familia, empezás a tomar ese metro y medio de distancia, tus utensilios propios, y que pase el cuadro. Porque lo, que más, lo más probable es que estés dentro del 80% de la gente que no le va a pasar nada. Que la, la va a pasar asintomático o leve. Y en una semana o dos se te pasó todo. Y está todo bien. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta que te empezás a sentir mal. Que la fiebre no baja. Que este, te falta mucho el aire. Ahí sí tenés que consultar al médico. Pero no vas al hospital. Llamás a la ambulancia. Llamás al médico. ¿Sí? El sistema de salud te va a proveer un médico a tu casa. No tenés que ir. El paciente que tiene clínica de coronavirus no tiene que trasladarse porque va a sembrar bicho por todos lados. Y si no obstante, querés ir al hospital, te pones un bar, te conseguís un barbijo, tendríamos que tener un barbijo todos para un caso especial, para ese caso especial, y te lo pones y te vas. Hay dos tipos de barbijo: ¿Puedo tomar antibióticos? No. Si no te los prescribe el médico, no. ¿Qué puedo tomar para la fiebre? Paracetamol. Para fiebre, paracetamol. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? Y hay, hay algunas virosis que el ibuprofeno puede dar daño hepático. Este, se prefiere no tomar ibuprofeno por las dudas. Se prefiere no tomar ibuprofeno. Paracetamol. Y la bancaremos con el paracetamol. ¿Cuándo usar barbijo? Como dijimos, el barbijo no lo usamos nunca. Salvo que tengamos que viajar en el colectivo y puede haber alguien muy cerca que me llegue a toser. Pero si no, no usamos barbijo. O oh, si tengo síntomas y me quiero ir al hospital para no contagiar a todos los demás. ¿Qué barbijo hay que usar? El barbijo común, el de friselina, que salían dos mangos y ahora están cobrando carísimos. ¿Sí? No se compren este barbijo que es el 95N. Sale 800, 900 pesos, ¿sí? casi 12 dólares, 10 dólares, no sé cuánto está el dólar. este No tiene sentido para nosotros. Para nosotros me hablo para la población en general para el equipo de salud solamente aquellos que van a poner un tubo o hacer un isopado si no no hay que usar el, el, el N95 o sea que no gasten plata al pedo ¿Sí? el otro día había una señora eh, fui al super y había una mujer con un barbijo de estos puestos yo dije que gane la taquita al pedo y para qué, no al pedo se lo puso más importante es saberlo de las manos porque después se saca, llega a la casa con las manos que tocó todo se saca el barbijo y y ahí ya se contagió, porque no se las lavó antes. Este, si ustedes siguen la secuencia que charlamos, no van a tener problema. Este es mi correo. Les repito, yo no soy infectólogo. Esto lo que hice fue dos días de mucha lectura y, y de mucha pasión. Este, y, y todavía no sé cómo estoy despierto. Pero ya les digo, no 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 lo hago de, de, de buena onda, no es, no es mi experticia. Igual todo lo que les dije está chequeado en, en páginas este, referenciadas, es bibliografía confiable. Eh, todo lo que les dije está, lo chequeé, estuve dos días chequeándolo antes de hacerlo. ¿Sí? Este, no soy tan inconsciente, tan inconsciente. Y de vuelta, ese audio que se filtró era un audio casero, dicho así, para un grupo de amigos. Bien, maldito bicho, maldito bicho. ¿Qué pasó en Italia? Vamos a ver qué pasó en Italia y nos vamos a descansar. En Italia pasó lo siguiente. Eh, un par de chinos se fueron a Roma y fueron los que hicieron la cagada. Pero bueno, pues igual, hubo un, un, un italiano en... en en Wuhan creo que lo, que lo, que lo este, repatriaron. El 31 de enero, dos turistas chinos dan positivo para el coronavirus en Roma. Y ya con, antes estuvieron contagiando. Sí, el, el crucero es el Prince, no sé cuánto. El 5 de febrero se repatria, se repatria un italiano de Wuhan. Y ahí, bueno, ya está. A partir de ahí se arma la hecatombe. Para el 20 de febrero ya tenían 16 casos reportados. O sea que todos los que habría que no se habrían reportado, ¿no? El 20 de febrero tienen 16 casos reportados. Al otro día se agregan 60 casos más. En un día. No quiere decir que aparecieron, ya estaban, pero se, 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 se mostraron. Pero el, el, la diseminación es rapidísima. Por eso es que es tan importante quedarse adentro. Es tan importante respetar, respetar el aislamiento. Eh, ese día suspenden las actividades como hicieron acá. Sí, primero, la, la primera cuarentena fue de manera voluntaria. ¿Y qué es lo que pasó? Se iban todos de joda. Los del norte se fueron de vacaciones al sur. En España hicieron lo mismo. Y acá hicieron lo mismo. Sabiendo que se habían muerto 3.000 personas en Italia, lo, la gente se fue a Pinamar. Yo no lo puedo creer. Bueno, ¿qué pasó? Suspenden las actividades para que la gente se guarde. La gente dice, ah, bueno, listo. Nos vamos de vacaciones al, al, al sur, que está más calentito, que es más lindo, lindas playas, y ahí sembraron todo. Y ahí se, se armó el acatombe. Para el 2 de marzo, fíjense, del 21 de febrero, 9, 10, 11 días después, ya había 2.000 contagiados y 52 muertos. En 10 días. Increíble. El 8 de marzo hacen la cuarentena como se decretó ahora como la decretó el presidente ahora, y el 11 de marzo cesan todas las actividades. El 20 de marzo, o sea, ayer, para mí era hoy, porque lo saqué, es el, el último dato, Italia tiene 47.021 confirmados y 4.032 muertos. ¿Ven que no es joda esto? ¿Se dan cuenta que no es joda? Eh, Italia tiene los mejores hospitales de Europa. Milán tiene los mejores hospitales de Europa. Fíjense cómo eh, en tan poco tiempo se llegó a eso, ¿no? ¿Qué pasó con España? España empezó el mismo día, en La Gomera, el 31 este, de enero, de la misma manera, y ya para el 20 de marzo... Tiene 21.571 casos confirmados y 1.093 muertes. Italia tiene 60 millones de habitantes y España tiene 46 millones de habitantes. Es una barbaridad. Fíjense la progresión que bajé de, de la OMS de lo que fue pasando en España con el COVID-19. Ellos, el 31 de enero, tienen el primer caso detectado. Este. Y el 13 de febrero tienen el primer muerto. Ya estaban con tres casos confirmados. Primer muerto el 13 de febrero. El 27 de febrero pasaron los acumulados, los casos, a 26. Seguían con un muerto. Hasta acá, joda, 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 joda. El 9 de marzo llegan a 1.231 infectados y 30 muertos. Entonces se decreta la cuarentena. El cese de actividades en realidad. ¿Qué hace la gente? Se va de vacaciones. Miren, esto es un, un, una captura de un noticiero de, de Madrid que me pasaron. Como la gente se está yendo, estaciones llenas rompen la cuarentena. Si van de vacaciones. ¿Pueden ser tan boludos? ¿Sabiendo lo que pasaba en lo que pasaba en, en Italia? Acá lo están haciendo. Bueno. Fíjense, el 14 de marzo se declara estado de sitio. Del 9 al 14, ¿cuántos días son? Cinco días. En cinco días pasaron de 1.231 infectados a 6.332 y de 30 muertos a 193. ¿Se dan cuenta que esto es grave? Hoy tienen 20.410, bueno ayer, porque esto lo empecé a hacer ayer. 20.410 infectados y 1.043 muertos. Por eso, en 16 días pasaron a tener al 20 de marzo 15.000 infectados más y casi 1.000 muertos, 800 muertos más. En 10 días 800 muertos. Es una barbaridad. Y esto es, según la OMS también, cómo estábamos ayer, cómo está puesto el, el calendario de América y, y, la, y los países de Europa de ayer. Eh, China, 81.000 casos confirmados, este, con 3.255 muertos. Italia, con 47.000 casos confirmados, 4.000 muertos. Alemania, con, bueno, lo pueden ver. Este, vamos a ver acá con nosotros. Nosotros ayer teníamos 158 casos confirmados. 158 casos confirmados y 3 eh, muertos. Cifra de ayer 20 de marzo. Uruguay tiene 110 sin ningún muerto. Perú 263 con 4 muertos. Chile 434. Un montón tiene Chile con ningún muerto. Bolivia 16 y Brasil, bueno, Brasil son muchísimos, en Brasil este 970 confirmados y 11 muertos. Y fíjense que el virus llegó a América hace 10 días. La situación es gravísima. ¿Qué pasó hoy con China? ¿Qué pasó hoy con China? China no reporta contagios locales de coronavirus por tercer día consecutivo. China Cortó la pandemia. China no tiene casos nuevos. Es el tercer día consecutivo que China no tiene casos nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acataron el aislamiento. El secreto está en acatar el aislamiento. Obviamente, hicieron dos hospitales en 10 días con 2.000 camas, con 2.000 respiradores, pero bueno, ellos cumplieron con el aislamiento. Es un régimen este, no democrático, pero bueno, ¿qué estamos esperando nosotros, por favor? ¿Qué estamos esperando? Después, no nos lamentemos. Después, no nos lamentemos. En serio, podemos aflojar esto. La, la enfermedad va a arrasar, muertos va a haber, pero podemos hacer que sea lo menos posible y podemos cuidar a nuestro familiar de riesgo y cuidarnos a nosotros. Por eso, che, déjense de joder. Sigan el protocolo. Sigan el protocolo, porque esto no es joda. No es joda. No tengo más fuerza ya. Hace, hace una semana que vengo luchando contra este molino de viento. Pero bueno, nada, es parte de lo que uno hace. Les mando un beso gigante. Los abrazo fuerte, fuerte, a ustedes, a sus padres a sus familiares y pongamos el corazón, pongamos fe, pongamos lo que, lo que quieran poner, pero pongan los huevos y cumplan con esto, por favor, cumplan con esto. Van a ver que si lo hacemos, si hacemos esto, va a ser lo menos dañino posible. ¿Sí? Les mando un cariño muy grande, siempre con la foto de mi tincho, y bueno, un beso desde el aire. ¿Y esto qué pasó ahora?